La ONG Cristosal, acompañada de la Asociación de Periodistas Salvadoreños, APES, presentaron una pieza de correspondencia ante la Sala de lo Constitucional por las reformas hechas al Código Penal y la Ley de Proscripción de Pandillas. Nosotros consideramos que hay tres argumentos de inconstitucionalidad, pero las reformas lo que hacen es que impiden a cualquier persona, ciudadano o periodista, la divulgación de información noticiosa que tenga que ver con el control territorial de pandillas o con mensajes, y dado que es bien ambigua, podrían ser criminalizados los periodistas. Entonces, una violación clara al artículo 6. Este prácticamente es una ley mordaza, porque está impidiendo a medios de comunicación, incluso a ciudadanos, por cualquier medio, que puedan divulgar alguna información de la realidad nacional que tiene que ver con las pandillas. La APES condenó la situación de persecución que vive el periodismo en El Salvador y confirmó que ya hay casos de periodistas exiliados. Que pareciera que lo que está combatiendo el gobierno no son los pandilleros, sino que lo que está combatiendo el gobierno son a los periodistas. Cada semana vemos, y cada día casi vemos, cómo atacan a un nuevo compañero de profesión o una nueva compañera de profesión. Tampoco es un secreto, además, que hay periodistas que ya han salido del país. Algunos medios de comunicación lo dieron a conocer, o sea, no lo estoy diciendo yo, ya hay varios casos. Y es triste que periodistas, por las amenazas, tengan que salir de este país. ¿Tienen estadísticas de cuántos? Sabemos que por lo menos 4 periodistas han salido del país. Entonces ya la pregunta es, ¿qué quieren esconder? ¿Por qué el gobierno no quiere dejarnos hacer nuestro trabajo? ¿Por qué el gobierno no quiere que vayamos a las comunidades y hablemos de un problema que afecta a miles de salvadoreños y salvadoreñas? Ambas instituciones insistieron que, aunque desconfían que la sala declare la inconstitucionalidad de las reformas, es un paso necesario para escalar la demanda a cortes internacionales. Para La Prensa Gráfica, Ernesto Amaya.